No, licenciado, estamos hablando de 6 amparos. Siempre se ha manejado de 6 amparos importantes. Me parece que en el momento que hay amparos son importantes, por eso se ha detenido citación, ¿no? Entonces aquí el punto es de que, por ejemplo, Santa Cruz, que tiene amparo, Los Hornos, que tiene amparo, Abelardo Reyes, que tiene 2 amparos, Tenestepango, y me parece que Moyotepec tiene amparo. Entonces, en ese sentido, digo, son amparos que no se han retirado. Entonces, sería irresponsable de mi persona y de los compañeros decir que esos amparos están retirados, porque no escondíamos nada y seguimos sin esconder nada. Los compañeros ahí exhibieron, según ellos, un convenio, porque se lo dimos a un compañero que se llama Sergio Ortiz, que está también dentro de lo que es el consejo directivo, como suplente, delegado. Y además es delegado. Nosotros lo tuvimos que haber analizado, y por supuesto que hasta el momento nosotros no hemos firmado ninguna situación, ningún convenio, como ayer lo aseveró el licenciado Juan Carlos. ¿Sí? Es decisión de la mayoría. Y en ese sentido tenemos que respetarlo.